nombre es Luis Ángel Avendaño Vázquez, tengo 24 años. Estoy realizando estas labores para los peluditos de la calle, ya que, como todos nos hemos dado cuenta, los peluditos de la calle son los que más necesitan el apoyo de nosotros, de los que realmente tenemos corazón, ¿verdad?, para poder apoyarlos. La verdad que quiero darles un mensaje a todas las personas que pues lastiman y dañan a los perritos de la calle. Creo que todos sabemos de que le tenemos que tener un respeto a lo que es el, a lo que es un perrito, porque es una de las crianzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo inició mi proyecto? Inició en 2020, en enero, cuando yo iba a buscar trabajo en un centro comercial que se llama Plaza Atanasio Tzul. Pues aventaron a un perrito en un carro, en un camión de basura, y realmente lo destrozaron, ¿verdad?, de sus caderitas. Iba pasando para dirigirme al centro comercial, cuando de pronto pasaron dos jóvenes, y la reacción de los dos jóvenes fue de reírse, en vez de ser de aquellas personas, de acercarse a los animales y pues ver qué es lo que tienen, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a realizar todas estas actividades, porque me demuestra de que realmente somos pocas las personas que velamos por los peluditos de la calle. Y realmente yo estuve con él 2 horas esperando ayuda, hasta que, gracias a Dios, le llegó apoyo. Y pues lo llevaron a una veterinaria, se recuperó el peludito, pero créanme que si yo no hubiera estado en ese lugar, quizá hubiera fallecido, porque el perrito se quejaba demasiado y la gente pasaba y pues no le ponía atención, ¿verdad? Soy de la zona 21 de la capital. Pues ahí en el 31 de enero realicé mi primera actividad, que fue llevarle comidita y agua a todos los peluditos de la calle. Se le dieron comidita como alrededor de 60, 75 peluditos. Y pues quiero que esto crezca, ¿verdad? No al maltrato animal, ámalos, cuídalos, porque ellos sienten igual que vos. Y el logotipo, como se pueden dar cuenta, es un peludito que tiene una mano que viene de arriba, ¿verdad?, que es símbolo de que Dios está con ellos y que Dios nos usa para poder nosotros apoyarlos y de alguna forma dar la voz para que las personas cambien su forma de pensar y sepan de que los peluditos son como una persona, ¿verdad? Ellos demuestran cariño, son fieles, y entonces por lo tanto tenemos que luchar por ellos, ¿verdad? Y esperando en Dios que este proyecto crezca y que la gente se suma a mi proyecto, ayudando a los peluditos de la calle, ¿verdad? Y en el nombre de Dios vamos a lograr de que menos perritos en la calle anden vagando, porque como lo he dicho siempre, si hay tantos peluditos en la calle es por la culpa de uno, de ser humano, ¿verdad? Porque si no hubieran seres humanos irresponsables, no habrían peluditos en la calle. Y a esas personas que les hacen daño, a esas personas que los abandonan, déjenme decirles de que habemos personas que vamos a estar pendientes al pendiente de ellos. Y le digo yo a la gente que no tenga miedo de denunciar el maltrato animal. Mi número para que se comuniquen conmigo es por vía WhatsApp, 4755-3943. En mis redes me pueden encontrar como Luis Ángel AV. Ahí pueden ver todo el contenido que hago con los animalitos. No solo es hacer actividades para llevarles comidita, agua, sino que también el propósito es encontrar peluditos de la calle, agarrarlos, llevarlos a veterinarias para que se recuperen si están en mal estado, conseguirles hogar y asimismo ir poco a poco restando peluditos en la calle, ¿verdad?